Confirma el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo que la casa de retiro para ancianos, como se había conocido, será más bien un espacio de atención para enfermos y ancianos, el cual deberá ser público y abierto. Pese a que pudiera encontrarse dentro de los terrenos de lo que será la nueva catedral de Celaya, por tanto, no solo será para padres y sacerdotes de avanzada edad. El director de Obras Públicas, Enrique Miranda Carrera, se había negado a dar detalles de la propiedad del terreno para la construcción de esta casa, la cual tendrá una inversión tanto del Estado con 2 millones de pesos, el municipio con 1 millón y los migrantes con 1 millón de pesos más. El presidente municipal, Ramón Lemus, explicó que este proyecto, conocido como la Casa de Retiro para Ancianos, apoyará sobre todo a personas enfermas y ancianos. Es un proyecto de migrantes que nos solicitaron, participamos. Es un programa tripartita entre migrantes, gobierno del Estado y gobierno municipal, y específicamente es un centro para atención a enfermos y a ancianos. Pero va a estar en esa zona. Pero de cualquier manera es un programa que está previsto por los migrantes. Entonces, si ellos para completar el programa para implementar el programa es necesaria la participación tanto del Estado como nuestra. Entonces nosotros, siempre y cuando fuera abierta, son esas las características. Aseguró que el proyecto planteado por los mismos migrantes que pidieron el apoyo es que será un espacio abierto a toda la población y no solo privado para los sacerdotes y padres. Hasta donde yo sé, sí, porque así lo maneja el proyecto. ¿Y a la hora de los encerrados? No, esperemos que sea público. O sea, yo creo que esto tendrá su propia normatividad y que estaremos al pendiente de que sea público. Por tanto, prácticamente confirmó que esta casa de retiro para ancianos sí será parte de la nueva catedral de Celaya. Sin embargo, este espacio será abierto para la atención al público y no solo para casa de retiro de sacerdotes y padres. Con imágenes de Luis Alberto Silva, para Vía Noticias, América Ortiz.